cuando estaba en el colegio, que estaba interna y era, pues acababa de hacer la comunión y me habían regalado un radiocasete ahí con cintas y tal. Entonces lo que hacía era poner el radiocasete en mi puerta, de forma de que todo el mundo que dormía allí escuchase solo lo que yo pinchaba, porque nadie más tenía radiocasete con altavoces tan chulos como los míos. Entonces se tenían que adaptar a lo que yo pinchase. Y poco a poco descubrí que me encantaba poner música, porque veía cómo la gente se animaba, incluso los días que había que hacer limpieza y cosas así, la gente como que lo sobrellevaba mejor, ¿no? Yo era la más pequeña de todas las internas y lo que sentía en ese instante era el poder de controlar o dirigir algo, y me gustó mucho esa sensación. Y yo qué sé, con el paso del tiempo, lo que intentaba siempre, según iba creciendo, en cumpleaños de amigos, de saraos de hijos, de amigos de mis padres y cosas así, pues era estar siempre cerca del equipo de música y llevarme unas cintas y unos discos y controlarlo yo todo, porque me encantaba eso. La experiencia fue positiva, ya veré el resultado, a ver qué tal ha ido, pero bueno, la verdad es que muy bien, porque es una oportunidad muy buena para darme a conocer en otro ámbito mediático, en este caso el cine, y guay. Lo que pasa es que supongo que me encasillaré al final haciendo siempre lo mismo, que es pinchar, entonces no, pero bueno, guay, muy bien. La verdad es que nunca había hecho cine y me ha gustado la experiencia. Lo más excitante es el contacto con el público durante el momento en el que no estás pinchando, sino el antes y el después. El antes, que tienes la oportunidad de acercarte a la gente y que se acerque a ti y bailar con ellos y tomarte algo con ellos y hablar con ellos de música o darles un abrazo o lo que sea. Y el momento de después, que aunque yo personalmente siempre estoy súper hecha polvo cuando termino de pinchar y empecé más a irme a casa, me gusta que la gente se acerque y te diga qué le ha parecido la sesión y hablar un poco de lo que les ha parecido. Fue muy dura, porque hacía mucho frío y teníamos que fingir que era verano, y entonces íbamos todos ahí en manga corta y fueron muchas horas, pero la verdad es que fue una experiencia exageradamente buena, porque me lo pasé muy bien, conocí a gente estupenda y no sé, lo volvería a hacer encantada, la verdad. Me gustó mucho, y aparte, yo qué sé, el hecho de que de repente salgas en la tele y que te llame tu madre o tus amigos para decirte, oye, que te hemos visto en el anuncio. Muy bien, muy bien. Aparte, yo qué sé, la canción ha dado para mucho, incluso me la han llegado a pedir para pinchar un montón de veces. Así que encantada, muy, muy guay, muy contenta. En realidad, todo me influye en cierta manera, no solo los sonidos, sino también las personas o incluso películas o libros que leo. Siempre me aportan algo que yo intento exponer mientras pincho o después de pinchar, ¿no? Creo que la actitud dice mucho de un DJ, y eso el público lo capta también. Hablando de música o sonidos, quizá me estoy acercando un poco a lo que es el Mumbatún, que es la parte latina más house de un track de un estilo, y también me gusta, bueno, sigo pinchando indie dance, nudisco, mucho funk, e incluso me estoy atreviendo a poner dubstep en algunos momentos de la noche. Realmente hay muchas chicas que pinchan, lo que pasa que igual
no les interesa tanto pinchar como me puede interesar a mí, o igual tienen otras prioridades, o igual también la gente me toma a mí como una referencia y no se molestan en buscar a otras chicas, pero hay un montón de chicas que pinchan y lo hacen estupendamente y no sé, o sea, que también se habla un poco de la mala competencia que hay entre chicas, que no debería ser así, pero yo tampoco lo veo en realidad. O sea, simplemente es como en cualquier ámbito, yo que sé, en el fútbol tampoco hablan de las chicas futbolistas. En la cocina hablan de cocineros, no de cocineras. En la música, pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Y con el mundo DJ, que siempre ha estado como más dominado por hombres, igual cuesta un poco ver a chicas pinchar, pero eso no significa que no las haya, simplemente hay que buscarlas. Luego también supongo que es un tema de cada una, que a lo mejor se les puede hacer muy duro viajar mucho tiempo sola, estar mucho tiempo de acá para allá, no tener una vida un poco más ordenada y tener que dedicarle demasiado tiempo a lo que te gusta. Pero bueno, es el pequeño sacrificio que requiere el poderse dedicar a esto y encima sobrevivir de la música, que ya en estos tiempos es bastante difícil. En realidad creo que nunca tenía que haber llegado. Me parece algo oportunista, algo innecesario. Yo veo que la gente que estudia imagen y sonido pueda tener conocimientos de electrónica o de electrónica, me refiero a enchufes, no a música electrónica, sino que estudiando imagen y sonido, yo creo que más allá de eso puedes llegar a tener nociones de sonido como para poder orientarte un poco entre montar una cabina, unos platos, sonorización, etc. Pero para pinchar, yo creo que para pinchar no hace falta, no es ninguna ciencia. Pinchar es algo que se aprende obteniendo técnica en tu casa, pero escuchando mucha música y sobre todo viendo a la gente bailar y a otros DJs pinchar. Entonces yo creo que eso nos enseña. Tú puedes ir a clase y a lo mejor viene un DJ y te dice sus trucos, sus consejos y tal, pero tanto como para... Es que no sé ni cómo pueden ser las asignaturas, que es historia del hip hop o... No sé, que es muy interesante, pero no lo veo necesario. ¿Sabes? Teniendo ya internet y un montón de cosas por las que uno mismo puede investigar y tal, no sé, yo lo veo como algo oportunista y que nos quieren meter ahora a cotizar a todos y se sacan títulos de donde pueden. No lo sé. En cualquier caso, me gustaría saber quiénes serían los profesores y en qué se basa para que alguien pueda ejercer de profesor en ese tipo de cosas. Y no sé, lo digo porque estoy interesada así, en dar clases, si eso llega a algún sitio, ¿no? Si me tengo que retirar algún día, igual podría dar clase de DJ, no lo sé. Pero ahora ya te digo que no lo veo necesario. Lo veo más interesante estudiar música o estudiar en el conservatorio que estudiar para ser DJ. En las masterclass realmente no enseño nada, simplemente hablo de lo que yo puedo hacer, que no es mucho, porque hay gente que es mucho mejor que yo y está más preparada y tiene más técnica y más de todo. Yo simplemente hablo de mi experiencia como DJ en festivales o en salas y cómo animar a la gente a que lo haga, porque realmente yo creo que pinchar no es una ciencia y que lo puede hacer cualquiera, simplemente hacen falta dos cosas: una es amor a la música, sensibilidad y tolerancia para escuchar de todo. Bueno, tres. (Risa)